Señoras y señores, bienvenidos a esta transmisión especial, esta cápsula express, para conocer a los dos ganadores de estos jerseys o ganadoras de estos jerseys con el que el Monterrey jugó el Mundial de Clubes este año en los Emiratos Árabes Unidos. La semana pasada en nuestro programa Cancha en Vivo lanzamos la dinámica, lanzamos el sorteo gracias a la raza que participó. Aquí están los que le pegaron la respuesta, los que mandaron bien su nombre y todo al correo del programa. Y vámonos a lo que, o por lo que estamos aquí, vamos a sacar el primer de los dos ganadores. Vamos a darle un poquito la vuelta aquí para que sea un poquito más de emoción. El primer ganador o ganadora, Gino Casanova. Muchas felicidades, Gino Casanova. Te invitamos a que pases a las instalaciones del periódico El Norte en Washington, entre Suazua y Zaragoza, aquí en el centro de Monterrey. Como quiera, me voy a comunicar con ustedes a través de un correo electrónico para darles más la información exacta. Vámonos rápido con el otro ganador de este obsequiazo. Muchas gracias a la gente de Puma que nos hizo el favor de mandarnos estas dos playeras para toda la gente que sigue Cancha en Vivo. El segundo ganador, Alfredo García de Luna. Muchas felicidades, Alfredo. A ambos ganadores, recordarles o mencionarles que es importante que vengan ustedes mismos por los regalos con una identificación especial para que se los pueda llevar sin problema y que festejen, que tengan doble festejo con el Monterrey, que andan embalados con Víctor Manuel Vucetich y que el domingo van a una plaza muy complicada como lo es Ciudad Universitaria contra unos Pumas que seguramente vendrán con buen ánimo después de avanzar a la final de la Conca Champions. Y los Tigres a las 7 de la tarde el sábado reciben al Toluca de Leo Fernández, que aparte de que será interesante el duelo por ver al ex Tigre volviendo a la que fue su casa durante un buen tiempo, pero que no tuvo la participación deseada, pues está teniendo una muy buena participación en estos momentos con los Diablos Rojos. Quédese pendiente de elnorte.com/cancha para toda la información de Tigres, del Monterrey y de todos los demás deportes, ya saben. Y quédese pendientes porque va a haber muchas más sorpresas de aquí en adelante. Nos vemos a la próxima.